El secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, encabezó la toma de protesta a los nuevos integrantes del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Acompañado por Patricia López Aldave, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, José Aarón Pérez Carro destacó que uno de los compromisos de la Administración Estatal es atender las necesidades de las y los jóvenes con políticas públicas más eficientes. La prevención del embarazo, partiendo de esa perspectiva, en la etapa de la adolescencia es un reto de todos, con mayor, con mayor razón para las y los servidores públicos. Es por eso que se requiere de la total atención de las autoridades, de los padres de familia y del sector educativo. Es un compromiso multifactorial para que logremos este objetivo importante. En el Salón Juárez de la Secretaría de Gobierno, Pérez Carro enfatizó que programas como el Sistema Estatal de Becas, Ruta por Tu Salud y la apertura de nuevas empresas repercuten en beneficio de los jóvenes y sus familias. Gracias a ello, los resultados son palpables. Es decir, nuestra economía crece a niveles favorables como es el 14.2% logrado en el tercer trimestre del año 2019, de acuerdo a cifras oficiales del INEGI. En el gobierno de Marco Mena refrendamos nuestro compromiso de respaldar a los jóvenes y adolescentes. Vamos a brindarles todas las herramientas a nuestro alcance para que tomen sus decisiones de forma libre responsable e informada para que ejerzan con plenitud sus derechos y sus libertades. En este acto, el secretario de Gobierno tomó protesta al secretario de Educación Pública, Florentino Domínguez Ordóñez, y al jefe de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, Bruno Hernández Hernández, en representación del delegado estatal, José Luis Aranza, como nuevos integrantes del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Para ahora noticias Marian Gómez